8 de la mañana, 35 minutos. No se olviden ustedes que están en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista, tal como lo habíamos anunciado. Ya está con nosotros la doctora Lucía Pozo Naranjo. Ella es asambleísta de Avanza por la provincia de Imbabura. La recordamos porque en su momento pues, fue seleccionada de Baste del Ecuador. Y también la recordamos porque por don Antonio Pozo, su padre, ¿verdad? Un destacado político, diputado, regularmente también lo entrevistábamos. ¿Cómo le va, doctora? Buenos días, la saluda el periodista Alcides Montilla. Ya mismo también va a estar con nosotros el director del programa, el ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Doctora Pozo, buenos días, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarlo, Alcides. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y un abrazo a todos pues, quienes nos escuchan a través de Radio Atalaya. Gracias por esa muy bonita presentación. Gracias, doctora. La verdad es que habíamos pensado empezar la entrevista preguntándole sobre el trabajo que debe cumplir esta comisión ocasional para el tratamiento de los proyectos de ley de la consulta popular y el referéndum. Usted es la vicepresidenta de la comisión, pero permítame preguntarle sobre una decisión que ha tomado la Asamblea, que ha aprobado una reforma que otorga licencias a vocales del Consejo de la Judicatura que tengan prisión preventiva. ¿No le parece una mala acción o una mala decisión esto, doña Lucía? No, Alcides, no me parece. Creo que cuando uno tiene que legislar pensando en el futuro, hay un alemán Bismarck que decía, el político piensa en la futura elección, el estadista piensa en la futura generación. Nosotros no podemos legislar pensando en lo que hizo un hito dentro del ámbito de la corrupción que hoy tenemos como fijación, hablando de la función judicial. Sin embargo, hay que entender que lo que se está diciendo no es todo. Lo que estamos regulando es el hecho de que una persona que tenga prisión preventiva ya no pueda seguir en funciones ni cobrando, querido Alcides, porque ese vacío legal estaba existiendo en la ley. Dos casos puntuales. El señor Wilman Terán, si no renuncia, sigue en funciones y sigue cobrando desde la cárcel. Gracias a que renuncia y no a que es suspendido o inhabilitado en razón de esa prisión preventiva, el señor seguiría en funciones. Otro caso, el señor Javier Muñoz. Si el señor Javier Muñoz, estando detenido en prisión preventiva, no renuncia, no tiene la amabilidad de renunciar, seguiría en funciones y cobrando. Y gracias a que el señor renuncia, la señora vocal Solanda Goyes asume la principalización. Eso no estaba regulado y eso estamos regulando. Tampoco podemos decir que esa licencia quede insubsistente porque hay un principio constitucional de inocencia. Y entonces nosotros tampoco podemos irnos por sobre ese principio. Ese es un derecho que tiene toda la gente porque no todo el mundo, de 12.000 funcionarios de la función judicial, no todos son malos. Entonces ahora más bien lo que hemos hecho es tapar un hueco gravísimo que existía porque sí, lo que sí era una vergüenza es que tengamos de la función judicial detenidos y actuando y cobrando. Así que lo que hoy se ha regulado es básicamente aquello y tenemos que actuar en derecho. Ya quisiéramos y entiendo yo la mediatización que se pretende hacer de un tema, pero tenemos que actuar pensando y legislando en las futuras generaciones. Con eso no se protege a nadie de los que han salido. La ley rige para lo presente y lo venidero. Doctora Pozo, le leo lo que acaba de decir Solanda Goyes, que es vocal del Consejo de la Judicatura sobre esta reforma. Ella dice, estas prerrogativas están concebidas para el descanso y recuperación del servidor público en virtud de su labor y de su labor lícita. La implementación de estas reformas no solo socavaría aún más la integridad del sistema judicial, sino que también alimentaría el sentido de impunidad entre aquellos que buscan abusar de su posición en el Consejo de la Judicatura, manifestó. ¿Qué le responde usted? Yo respeto mucho el criterio de la doctora Goyes, solo me gustaría recordarle que es a 2 meses no pudo principalizarse porque el señor Javier Muñoz, de quien ella era alterna, seguía trabajando preso y cobrando desde la cárcel. Ella no podría haber sido principalizada sin esta norma. Y entonces eso también hay que recordarles a las personas, eso es importante
hacer memoria respecto de estos temas. Y otra cosa es que ya teniendo conformado un cuerpo colegiado con autoridades principalizadas, ni siquiera se puede, si es que pretenden o quieren, pues pasar por encima de la presunción de inocencia hasta que se ventile un juicio político, un cuerpo colegiado puede destituirlos. Sin esta conformación no podrían hacer absolutamente nada. Así que hay que abordar el tema desde la integralidad del planteamiento de la norma y no solamente pensando en el tema de la licencia, que es un derecho que todos tienen, porque ¿qué pasa al CIDES? Que alguien sea detenido por un tema de tránsito. Lo que pasa es que tenemos el chip puesto ya y es comprensible en el ámbito estrictamente de la corrupción. Pero ¿qué pasa si alguien es detenido en el tema de tránsito? Y hay que pensar en la generalidad, no en la especialidad. Yo tengo la firme convicción de que tenemos que legislar pensando en el futuro y no en casos mediatos, en casos que son estrictamente de orden político, porque la obligación legal de una asamblea también es legislar pensando en la integralidad de las acciones. Permítame otra pregunta de este tema para después empezar con otro tema ya. Mire, Adrián Castro, que es uno de los asambleístas, entiendo yo, que del bloque de gobierno, ha dicho que ha votado en contra de lo que han denominado aberración y dice que seguramente el presidente va a vetar este proyecto porque dice que es un mamotreto. Y que por eso no han votado, entiendo yo que los únicos que no votaron fueron del bloque de gobierno. ¿Usted sospecha o tal vez intuya que el presidente no vaya a vetar totalmente esta reforma? Probablemente puede vetarla, pero también hay que decirles a todas estas personas que emiten criterios así, que existe una ley exactamente similar vigente desde hace muchos años atrás, que atañen a los legisladores. Entonces habría que hacer una revisión integral del tema. No tengo nada más que decir al respecto, querido Alcides. Creo que hay que tener un poco más de visión estadista y dentro de la técnica jurídica y legislativa, que es lo único que yo creo, y sobre la base de eso he dado mi voto. Muy, muy bonito ahora ver que todo el mundo se quiere lavar las manos de un tema que porque se hace mediático resulta que ya nadie sabía. Y no es así, pero hay que ser respetuosos de los criterios ajenos. Yo le he dado a usted mi criterio y creo que con esto más bien estamos subsanando la posibilidad de que dejen de seguir trabajando desde la cárcel. Los que sí están con prisión preventiva o con grillete electrónico, dejen de seguir cobrando y trabajando y puedan principalizarse, ellos perder su derecho y los demás poder estructurar un cuerpo colegiado para poder destituir a esas personas, inclusive por fuera de los tiempos. Correcto, doctor. Entonces pasemos al tema de esta comisión ocasional que se ha Toma, formado para el Alcides. tratamiento de los proyectos de ley de la consulta popular y el referéndum. Creo que ya está con nosotros también el ingeniero Andrés Mendoza. Sí, ingeniero Sí, Mendoza, por sí. favor, adelante. Buenos días. Hola, muy buenos días, mi querido Alcides. ¿Cómo está el gran periodista Alcides Montilla? Las Que no lo 8 con... estaba viendo en la pantalla, por eso no sabía que usted estaba ya sintonizado, ingeniero. Sí, me imaginé, sí me imaginé. Yo sí lo estaba viendo y también a nuestra distinguida invitada, la doctora Lucía Pozzo, Buenos que días, un gusto. hemos conocido el gusto igualmente, hemos conocido mucho tiempo a su señor padre, así que realmente también nos da mucho gusto poderla entrevistar y como Gracias. legisladora del país, en este caso igual por su provincia, que es la de Imbabura. Las 8 con 43 minutos en punto de vista. Pues, Alcidito, entremos en el tema de la comisión multipartidista con sus preguntas y luego yo las continúo. ¿Qué le Claro, parece? perfecto. Doctora Pozzo, le decía, ¿no? Usted es la vicepresidenta de esta comisión que tiene que tratar todos los proyectos de ley. Son cuatro reformas al COIP y una reforma a la ley de extensión de dominio, ¿verdad? Usted es la vicepresidenta. ¿Cómo han elaborado ustedes el trabajo, verdad? ¿Recibirán delegaciones de las universidades, de los abogados, de gente entendida en la materia para alimentar el trabajo de ustedes o ustedes ya tienen definido un plan de acción? Muchísimas gracias. Bueno, luego de que ya nos hemos autoconvocado y definido las autoridades de esta comisión multipartidista, entendiendo que mañana es el informe a la Nación y la Asamblea
no está operando. Hemos tenido algunas reuniones más bien un poco informales para tratar de llegar al día martes a una primera reunión ordinaria en la que vamos a tratar de ya establecer cuál va a ser la hoja de ruta que va a seguir esta comisión, bajo qué perspectivas, cuál va a ser la dinámica administrativa que vamos a llevar. Como usted bien lo ha manifestado, Alcides, nosotros tenemos que recibir comisiones generales, ojalá esté presente la academia, observatorios, expertos en los temas constitucionales que puedan aportar a la construcción y a la operativización de esta norma. Más allá de que no hay nada que incorporar, sino únicamente darle contexto a la decisión popular. Yo siempre lo he manifestado desde un inicio, esta comisión no puede permitir la incorporación de nada que dañe o perjudique o modifique el espíritu de lo aprobado por todos los ecuatorianos en la consulta popular y el referéndum. Así que si es que esa es la tónica que como entiendo y la siento va a ser la tónica dentro de esta comisión, entiendo que vamos a sortear en este cortísimo plazo que tenemos y en el cortísimo tiempo que tenemos la posibilidad de entregarle al país y ha realizado el trabajo que nos han encomendado para la operativización de estas normas constitucionales. Doctora, yo estoy de acuerdo con usted completamente, porque lo que decida el pueblo en las urnas no lo puede cambiar nadie, ni en la forma ni en el fondo. Lo que pasa es que Correcto. han habido experiencias anteriores en donde los legisladores o actuales asambleístas, ¿verdad?, han dicho, bueno, esto de aquí no estaba que ponerlo y lo ponen, y eso no estaba aprobado por el pueblo. Pero mire, yo le digo una cosa, por ejemplo, ¿verdad? Dentro de esta propuesta que fue enviada por el presidente, ¿verdad?, para que ustedes la elaboren, la aprueben y la envíen otra vez al presidente Noboa. Hay el tema de las reformas al COIP. Se habla, por ejemplo, del tema asesinato, que ya van a cambiar de 22 a 26 años que había antes, y que la pena va a ser de 26 a 30 años. Pero no dice nada en el tema del femicidio, pues. El femicidio, que es el asesinato a las mujeres, eso lo entiendo yo, ¿verdad? No dice para nada. No sé si de repente habría la posibilidad de agregar o complementar, ¿verdad? O alguna reforma para que se contemple también este tema del femicidio, ¿no le parece? Mire, son temáticas diversas en el NAR, ¿sí? Yo debo recordarle que esta consulta popular, o más bien dicho, los términos que se están revisando, que se fueron revisados en la consulta, los estábamos tratando en la Asamblea Nacional a través de las reformas a la Ley Orgánica Integral Penal. Todos estos temas de la consulta, absolutamente todos, estábamos ya tratándolos hace poco más de 2 meses atrás. Y le comento, le recuerdo, querido Alcides, que en esa reunión dejaron sin quórum dos bancadas a la Asamblea Nacional, la Revolución Ciudadana y el partido de gobierno. Con eso dejaron sin quórum, tuvimos que suspender la reunión y no se pudieron tratar todas estas reformas, es decir, que pudieron hacerse sin necesidad de gastar 80 millones de dólares en una consulta popular. Todo eso se hizo para empujarla. Entonces, si es que esos fueron los esfuerzos para poder hacer una consulta, ahora lo mínimo que se puede hacer es respetar estrictamente los términos de la consulta. El tema del femicidio ha sido revisado en algunas ocasiones, existen proyectos de reformas, etcétera. Ahora vamos a revisar si no existe un planteamiento específico dentro de los informes que están planteados por el Ejecutivo. Siempre en la comisión pertinente se están tratando estos temas. Ayer hicimos algunas reformas también en lo que tiene que ver, por ejemplo, a juzgados especializados. En esta reforma a la que hizo referencia usted de manera inicial, todo el mundo estuvo de acuerdo. Entonces, es una temática muy específica, muy delicada y sobre la cual siempre existe un debate permanente. Querido Alcides, yo creo que ahora la revisión que nos permita hacer de todos estos insumos, de todos estos documentos, nos va a permitir realizar las reformas necesarias para el endurecimiento de penas en delitos atroces, como estaba contemplado, y sobre todo en también los delitos de la administración pública. Doctora, mire, en la otra reforma, ¿no?, que tiene que ver con la ley de extinción de dominio, ¿verdad? Usted ha presentado también un proyecto de reforma, ¿no? No sé si ese proyecto que usted presentó se compatibiliza, hay alguna similitud de forma o de fondo capaz de que pueda ser agregada a este paquete de reformas que ustedes como comisión van a trabajar. Sí, perdóneme, me dijo reforma de al de extinción de dominio, ¿no?
Sí, usted presentó un proyecto de reforma, ¿verdad? Y Sí, correcto. yo le preguntaba si ese proyecto que usted ha presentado tiene alguna similitud, ¿hay alguna identificación con la reforma que presentó el presidente Noboa y por la cual la comisión que ustedes presiden están trabajando? ¿Hay alguna similitud o no? ¿Son diferentes los proyectos? Mire, querido Alcides, solo le voy a responder, pero más allá de que exista o no exista compatibilidad o similitud, jamás podemos dar, por más que sea mío, ese proyecto de reformas dentro de este proceso, porque no es parte del espíritu de lo contemplado en la consulta popular y referéndum. Eso es lo que estamos defendiendo. Ese es el tema de fondo, de que no se pretende incorporar nada, porque imagínese usted, si nos ponemos, no, aquí también va mi reforma, aquí también va la mía. Primero, los tiempos no nos van a dar. Segundo, vamos a desnaturalizar el espíritu de la consulta popular. Esa ha sido mi lucha desde un inicio, decir siempre, aquí vamos a resolver lo que decidió la ciudadanía. Para lo demás, siguen estando las comisiones permanentes a través del órgano regular. Esta comisión es ocasional, es especializada, especialísima para tratar puntualmente el tema de la consulta popular. Entonces, no voy a ser yo quien ponga el mal ejemplo, por más que sea miembro o vicepresidenta de la comisión y tenga precisamente un proyecto de reformas en el ámbito de la extinción de dominio para incorporar eso. Eso no se debe hacer por más que se pueda, porque vamos a cambiar todo este proceso, esta idea que tenemos de respetar estrictamente lo decidido por los ciudadanos. Entonces, por ahí le respondería mi querido Alcides. Correcto, 8 de la mañana, 52 minutos. Estamos en Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista, entrevistando a la doctora Lucía Pozo Naranjo, asambleísta por el Movimiento Avanza de la provincia de Imbabura. Más preguntas del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero, adelante. Gracias, Alcidito. Oiga, solo para dar una información que es muy importante respecto a la resolución de la Corte Internacional de Justicia, Alcides, ¿no? Ah, ya está el informe. Sí, ya está Bueno. la resolución y dice lo siguiente: última hora, la Corte Internacional de Justicia de La Haya dictamina improcedente la demanda de México contra Ecuador. Uy. Con los antecedentes, la Corte no encuentra que existe una situación de riesgo real e inminente que amerite dictar las medidas provisionales. Es en ese sentido, las medidas, ¿no? Porque la demanda continúa, pero no se darán medidas provisionales o medidas cautelares, como le decimos acá. Sin embargo, recuerda el carácter fundamental del principio de inviolabilidad diplomática y su importancia para las relaciones amistosas entre estados. La Corte también recuerda que esta decisión sobre las medidas provisionales de ninguna manera constituye un prejuzgamiento sobre la admisibilidad y el fondo de la demanda presentada por México contra Ecuador. La Corte Internacional de Justicia, de manera unánime, determina que no existe una situación de tal naturaleza que amerite las medidas provisionales. El texto de la decisión completo estará disponible para el público, dice la Corte, más adelante. Esto está publicado en nuestras redes sociales, tanto en el Instagram, Radio Atalaya 680M, como en nuestro Twitter, arroba C80 Radio Atalaya, también en el Facebook Radio Atalaya C80M, en nuestra página web. Es decir, está pues en todos las redes de Atalaya. No sé si es que, aunque nos salgamos un poquito del tema, pero esta es la noticia, si es que tiene alguna opinión al respecto, doña Lucía, sobre Sí, esta decisión. sí, muchísimas gracias. Mire, creo que es un paso importante para poder ir librándonos un poco de la preocupación que ha significado este impasse diplomático. Usted ha sido muy claro en la lectura de la resolución. Esto tiene que ver estrictamente con el tema de medidas cautelares. No es que ya el Ecuador está salvado de una imposición de alguna
sanción por parte de la Corte de Justicia. Está hablando estrictamente de medidas provisionales que también fueron requeridas por México y que me parece lo justo y adecuado, pues no representamos un peligro inminente tampoco. También la Corte está recordando la inviolabilidad de los recintos diplomáticos, lo que sigue dando curso y dejando abierta la posibilidad de que en su resolución final, evidentemente todavía no sabemos qué va a suceder. Como ecuatoriana, como parte de este país, más allá de que coincidamos o no en todos los procedimientos, por supuesto que me alegra la posibilidad de que como Estado vayamos sacando un poco los pies de lodo en este impasse diplomático, que ojalá se recupere estas relaciones y se restablezcan lo más pronto posible. México es un país hermano. Los ecuatorianos y los mexicanos hemos tenido una relación muy estrecha, muy Toda de la hermandad vida, así toda es, la toda la vida. vida. Tenemos una misma raíz, una misma cultura, y esto lo único que queremos es que pueda solucionarse de mejor manera, porque aquí tal vez no lo sentimos, pero nuestros migrantes allá, nuestros estudiantes en estos países sí han sufrido un poco la embestida de las reacciones de estos impases diplomáticos. Así que ojalá por el bien de ambas naciones y de sus pobladores podamos superar esto lo más pronto posible. Definitivamente, y yo creo que sus palabras son las que debemos todos pues impulsar y además repetir, porque eso es lo que se trata, ¿no? De que este impasse se pueda superar lo más pronto posible. Se dio el asunto, ocurrió, no por decisión de los pueblos de ninguno de los dos países. Tanto lo de México con el asilo para el ex vicepresidente Jorge Glass, como lo de Ecuador con el ingreso violento y la captura de Glass a la Embajada de México en Ecuador. Pero esas son decisiones que se tienen que resolver de esa manera, como dice la asambleísta Lucía Pozo, diplomática. 8 con 56 minutos, 8 con 56 minutos. Ahora sí, quería volver un poquito al tema de lo que manifestaba hace un instante Alcides al inicio de la entrevista. Y quería, porque tengo aquí algunos comentarios a través del WhatsApp, y me dicen, al final, esta resolución, o mejor dicho, esta reforma a la ley que están planteando en la Asamblea para las licencias, en el caso específico de la judicatura, por ejemplo, se beneficia a los buenos o a los malos funcionarios. Mire, a todos, porque finalmente aquí hay un tema, mi querido amigo. Yo le decía justamente, y creo que usted no se conectaba, yo parto de una premisa que creo que es muy importante, que No, es la. sí, la estaba escuchando, ¿no? De que Sí. se va del carácter general y no particular, ¿no? Sí, y sobre todo que debemos legislar pensando en la generalidad, ¿no es cierto? Yo hacía referencia a Bismarck, que él decía que el político piensa en la próxima elección, el estadista en la próxima generación. Nosotros no debemos legislar para uno, sino tener por delante, en primer lugar, la presunción de inocencia, insisto. Y aquí yo también vuelvo y comprendo el hecho de que todos estamos pensando en los actos de corrupción, en los actos de corrupción. Pero, por ejemplo, en la función judicial me parece que hay más de 12.000 funcionarios. No podemos pensar que todos son malos y no podemos pensar que todos, por ejemplo, por mala suerte tengan un problema, no de corrupción, sino una prisión o una detención a causa de un tema de tránsito. Y entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, hay un principio constitucional sobre el cual nadie puede irse en contra, al menos quienes actuamos en derecho no lo vamos a hacer, que es la presunción de inocencia. Y bajo ese principio, ¿sabe cuántos días se habla de la licencia? 15. 15 días son la licencia establecida en la ley. ¿Y sabe cuánto tiempo actuó el señor Wilman Terán y el señor Javier Muñoz como miembros de la judicatura desde la ¿Cuánto? cárcel? 2 meses, cobrando 60 días, 60 días. 60 días. Entonces, por favor, yo creo que estamos haciendo un escándalo, las ganas de que siempre tenemos que decir algo, pero hay que hacer un análisis más profundo analizando la legislación y los ejemplos que hemos tenido. Aquí había un vacío.
Y aquí nadie les podía decir nada. Mientras estén detenidos, podían seguir actuando y podían seguir trabajando. Y si no hubieran tenido la gentileza de renunciar, seguirían ahí, detenidos y cobrando, y siendo miembros de un cuerpo colegiado tan importante. O Entonces, hay sea, que que hacer esto el se evita. análisis. Claro, ¿Perdón? con esta reforma se evita que puedan pedir licencia más de 15 días. Esa es la idea. Muchas gracias. Usted lo ha dicho. Con esta reforma, lo máximo que pueden tener es lo que la ley manda por la presunción de inocencia y contra eso yo no puedo hacer nada. 15 días. Pero ¿sabe qué? Si es que de inmediato apenas hay la prisión, les quitamos sus derechos, les quitamos la posibilidad de cobrar un sueldo y de principalizar a su alterno, en 8 días que está conformado el cuerpo colegiado pueden destituirlos. Entonces, aquí no hay un inconveniente mayor más que el que lo quieren ver y de la forma en que lo quieran ver, querido Andrés. Este es un tema técnico jurídico. No podemos solo pensar en la parte política. No estamos legislando para salvarle al señor Terán y al señor Muñoz. El que medio conoce la ley sabe que la ley rige para lo futuro, no tiene efecto retroactivo. Y tenemos que pensar que nuestros organismos se van a componer, van a dejar de tener la pus que han tenido. Así que esto se ha hecho en estricto derecho y hay que observarlo desde ese punto de vista. 9 de la mañana con un minuto, 9 de la mañana con un minuto, don Alcides Ezequiel Montilla, en la entrevista a la asambleísta Lucía Pozo. Gracias. Doctora Pozo, estoy leyendo una nota en las redes sociales que usted le puso a Jan Topic con motivo de su cumpleaños. Y este preámbulo se lo hago para pedirle su opinión respecto a la decisión que ha tomado Jan Topic de desistir de la candidatura presidencial por el Partido Social Cristiano. ¿Usted cómo analiza esa decisión? ¿Está acertada o no está acertada? Mire, yo voy a ser muy franca como siempre. Más allá del tema político, yo veo a Jan como un hombre con inmensas capacidades. He lamentado profundamente la decisión que él ha tomado y que la ha hecho pública. Creo que era una gran alternativa para el Ecuador y creo que de personas con cierta experiencia, con esa juventud, con ese deseo de hacerle bien al país, definitivamente hubieran sumado un gran aporte, ¿no? En un proceso como este, en el que en realidad tenemos muy contados candidatos con opciones presidenciales. Pueden haber que pretendan ingresar a la lid electoral y tienen todo su legítimo derecho, pero creo que son muy contados quienes realmente tienen oportunidades. Creo que Jan Topic tenía oportunidades. Lamento, créame, mucho esa posibilidad de que él ha tomado esta decisión. Y bueno, en el juego democrático y de la política suceden estas cosas a menudo. Y habrá que respetar las decisiones que van tomando en el camino y organizar los partidos políticos. Todavía tampoco, no todos han tomado su alineación respecto de los siguientes acuerdos que se hagan o alianzas políticas de cara al 2025, pero el tiempo transcurre y nosotros nos seguimos organizando. De lo que le escucho, doctora Pozo, me da la impresión de que usted, en el momento en que Jan Topic se hubiese decidido por ser candidato presidencial, usted la iba a apoyar, siendo usted de Avanza y Jan Topic del Partido Social Cristiano. Más allá de esa coyuntura de tipo ideológica política, ¿usted estaba dispuesta a apoyarlo para la candidatura presidencial? Sí, por supuesto, y sabe que no era título personal nada más. Yo soy una persona muy respetuosa y amplié el debate dentro del partido mío, Avanza. Mi posición fue abierta y siempre sugerí y creí que debíamos generar un respaldo a la candidatura de Jan Topic. Eso no es oculto para nadie, ni tengo por qué ocultarlo. Al interior del partido, finalmente deberemos, porque todavía no lo hemos hecho, tomar una decisión acogiendo las diferentes visiones y posturas de los compañeros. Tomaremos una decisión al final para saber a quién vamos a respaldar en los siguientes procesos que se vienen. Doctora, pero si empezamos a leer los precandidatos o los candidatos a la presidencia,
a este momento nadie puede decir, no, fulano está prácticamente el ganador, Zutano también, van a la segunda vuelta. Está para todo actualmente la situación de las candidaturas. Cualquiera puede ganar en este momento, doctora. No, no solamente de alguien que dice el presidente está en la primera opción porque preside o lidera las encuestas. Cualquier cosa puede pasar en el país en candidaturas presidenciales, doctora, ¿verdad? De acuerdo, estoy de acuerdo con usted. Creo que es así. Tenemos una dinámica política muy cambiante todo el tiempo, no hay una perspectiva a mediano o largo plazo, lastimosamente, no tenemos muchas certezas en ese sentido. Y bueno, lo único que podemos esperar y querer como personas que estamos activos, ustedes en el ámbito de la comunicación, yo en el político y todos los ecuatorianos, es tratar de mirar al Ecuador con ojos de estabilidad en el futuro, ¿no? Eso es lo que más añoramos, más queremos, pero evidentemente tenemos un tablero político que se mueve constantemente y en el cual no hay interés. Las 9 de la mañana, 6 minutos. Continuamos esta entrevista con más preguntas del ingeniero Andrés Mendoza. Ingeniero, adelante. Gracias, Alcito. Yo quería decirle a nuestra invitada que nos alegramos de que en la comisión multipartidista para que se aprueben las reformas legales que tienen que ver con la consulta popular haya juristas como es su caso. También entiendo que la delegada de RC es abogada y que tiene una especialidad en derecho penal. El doctor Carlos Vera, que es el que preside la comisión también, y ha sido litigante, lo conocemos a Carlos de mucho tiempo, cuando vivía acá en Guayaquil incluso, y luego pues ya volvió a su tierra, él es de Manabí. Porque nuestra inquietud era, bueno, si en la comisión multipartidista no van especialistas, tendrán que consultar a asesores, a la academia, que está bien, pero eso puede hacer que se tome más tiempo, doña Lucía. Entonces, es bueno que haya juristas como en su caso y los que he mencionado, ¿no? Sí, correcto. Mire, más allá de los tiempos, es parte del proceso legal establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Necesitamos ampliar, tener comisiones generales, porque esta comisión va a trabajar de acuerdo y ciñéndose a lo previsto en esta ley. Tenemos un ordenamiento que debemos seguir y es el tratamiento de cualquier aprobación de otra ley, dos debates, comisiones generales en la comisión, luego dos debates en el pleno y apenas tenemos algo así como 34 o 35 días para ello. Así que nos abocamos realmente a, ¿qué le digo? Declararnos en comisión permanente y trabajar 24/7 para hacer que esto suceda. Yo creo que es absolutamente prudente, más allá de la formación en el orden legal, que entiendo que todos los miembros de la comisión tenemos, y lo cual también fue valorado en su momento para poder ser parte de ella, que necesitamos el aporte de la academia, de los grupos, de los observatorios, de expertos en el tema, que siempre sumarán en un aporte, insisto, siempre y cuando no se altere el espíritu de las normas que han sido aprobadas por el pueblo ecuatoriano. Definitivamente. Cuéntenos qué agenda tienen para el día de hoy. ¿Hoy tienen convocado pleno o son trabajos de comisiones? No, sabe que le comento a Alcides y Andrés que desde el día martes a las 2 de la cerraron las instalaciones de la Asamblea Nacional porque Ah, por mañana el era el informe de inicio. mañana. Sí, y bueno, iban a ingresar a hacer todo un proceso de chequeos por el tema de la seguridad, la presencia del señor presidente de la República, a modificar el área del pleno. Entonces, eso realmente toma tiempo. Así que hemos tenido nuestras actividades de manera virtual. Ah, ok, sí, ley tiene, y gracias por no solo recordárnoslo, sino para informar a la ciudadanía. Hemos estado leyendo justamente que están trabajando en todo esto, ¿no? En limpieza y en readecuación para mañana el informe de la Nación del presidente Daniel Noboa. Correcto, correcto, Andrés. Mañana deberemos estar en esta sesión solemne
escuchar pues de la manifestación del señor presidente. Es parte del proceso que nosotros también debemos cumplir como asambleístas y se cumple así pues una parte de los mandatos establecidos que debe cumplir el señor presidente de la República. Estupendo. Queremos agradecerle, Lucía, realmente ha sido un placer poder entrevistarla y nos alegramos de que exista en su caso, siendo mujer, esa vena y esa herencia de política y de jurídica de su señor padre, que lo recordamos mucho como un caballero. Muchísimas gracias, Andrés. Ustedes siempre tan gentiles. Me encanta venir acá porque siempre se portan tan bien conmigo. Un abrazo muy fuerte para usted, para Alcides y siempre a la orden. Bueno, Gracias. y esperamos tenerla acá en Guayaquil en el mes de julio, ¿no? Porque les toca sesión, creo, ¿no? En julio acá para las fiestas de Guayaquil. Si es que vienen, pues esperamos tenerla acá también. Muchísimas gracias. Y si voy fuera de eso, yo misma me hago invitar. Yo les aviso y les digo, estoy por aquí a ver si puedo conocer esos estudios de Atalaya. Perfecto, perfecto. Con todo Acá, gusto. con todo gusto. Muy bien, nos vamos a Gracias. despedir de la asambleísta de la provincia de Imbabura por Avanza, la doctora Lucía Pozo, en este día jueves, es 23 del mes de mayo.